buenos días. Qué bueno que nos acompañan también por este medio. Quisiera en primera instancia dar lectura al oficio que me hizo llegar la Junta de Gobierno con relación a la designación de director del Instituto de Geofísica, y dice así: viene dirigido a mi persona como coordinador de la investigación científica de esta universidad. La Junta de Gobierno, en su sesión ordinaria efectuada anoche, con las facultades que le conceden los artículos 6, fracción segunda y 11 de la Ley Orgánica, tuvo a bien designar al doctor Arturo Iglesias Mendoza, director del Instituto de Geofísica, por el término de 4 años que deberá contarse desde la fecha de su designación, de la terna formulada por la rectoría de esta universidad, de conformidad con los artículos 34, fracción séptima y 52 del Estatuto General. Atentamente, por mi raza hablará el espíritu, soy universitaria, Distrito Federal, a 2 de abril de 2013, y la firma el presidente en turno de la Junta, el doctor René Asomosa Palacio. Así es que muchísimas felicidades, doctor. Además de externarle, por supuesto, nuestra felicitación al doctor Iglesias por su designación como director de este Instituto de Geofísica para el periodo 2013-2017, quisiera expresarle el apoyo de la Coordinación de la Investigación Científica, por supuesto de la Rectoría y de la Administración Central, para llevar a cabo los proyectos que impulsen y fortalezcan al Instituto de Geofísica. Quiero también tomar esta oportunidad para agradecer y extender un reconocimiento a los otros distinguidos académicos que participaron en la terna, el doctor José Luis Macías Vázquez y la doctora Ana Lilian Martín del Pozo, así como los doctores René Chávez Segura y Hugo Delgado Granados, quienes también participaron en el proceso. Todos ellos mostraron un profundo espíritu universitario a lo largo de este proceso. Como siempre, al iniciar una nueva gestión, es importante hacer un exhorto a toda la comunidad para sumar sus esfuerzos y mejores capacidades alrededor del nuevo director, para propiciar el desarrollo de los proyectos que favorezcan el reforzamiento del instituto, para aprovechar sus fortalezas y para enfrentar unidos los desafíos que se presentan. Como sabemos, el Instituto de Geofísica se ha consolidado y alberga ya a una comunidad madura que es líder en varias de las disciplinas que cultiva. Son conocidos sus logros en áreas relacionadas con las ciencias espaciales, con el geomagnetismo y la exploración, los recursos naturales, la sismología y la vulcanología, así como en radiación solar y en modelación matemática, con logros muy tangibles. Su participación en proyectos ambiciosos de índole internacional y multiinstitucional sin duda representa una oportunidad para hacer importantes contribuciones, generar nuevas maneras de trabajar, promover la internacionalización del instituto y propiciar una mejor formación de sus estudiantes. Por otra parte, desarrolla una labor que es muy importante en beneficio de la nación a través de los servicios sismológico, mareográfico y magnético que cubren una amplia extensión del país. Además de la importancia para la obtención de importantes datos para el avance del conocimiento, su relevancia es mayúscula para promover la protección de la población y tiene notables implicaciones sociales y económicas. A casi 6 décadas y media del inicio de sus actividades, el Instituto de Geofísica se ha diversificado. Ha contribuido a la consolidación de varias áreas del conocimiento en las ciencias de la Tierra y del espacio, ha sido partícipe de la creación de otras entidades académicas tanto en la UNAM como en el país, ha generado interesantes programas de vinculación con universidades estatales, particularmente en el occidente de la nación, y se ha distinguido por el desarrollo de varios observatorios, tanto en la zona metropolitana como en el interior de la República. Incluso participa en varios proyectos multinacionales en el desarrollo de estos observatorios. Por otra parte,
ha desarrollado varios laboratorios en conjunto con otras entidades que permiten hacer un mejor uso de los recursos materiales y potencian las capacidades metodológicas y experimentales en nuestra universidad. Además, durante los últimos años, fortaleció su presencia en el campus Morelia de la UNAM a través del establecimiento de una unidad académica y por su participación en el desarrollo de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia. Es de esperar que esta trayectoria continúe en los próximos años con la participación comprometida de la comunidad académica y estudiantil. Durante el proceso de consulta en que tuve la oportunidad de escuchar los diversos planteamientos de la comunidad con respecto a las áreas sustantivas de la vida académica de esta entidad, se hizo énfasis en algunos otros aspectos que le pido al director tome también en cuenta para el programa de actividades que emprenda a partir del día de hoy. Dentro de ellos, los más destacados o que se presentaron con una mayor frecuencia se encuentran los siguientes: continuar buscando la consolidación homogénea de todas las áreas del instituto, promover la organización de proyectos multi e interdisciplinarios que promuevan la colaboración entre varios grupos y con otras entidades del área de las geociencias en la universidad, buscar sumar los talentos y la infraestructura instalada para generar proyectos estratégicos en donde se busquen metas más altas y con una visión de mediano y de largo alcance, estimular una atmósfera académica de mayor participación en la vida institucional y colegiada, buscar hacer proyectos más ambiciosos en cuanto a su calidad científica, que redunden también en un incremento en los indicadores de productividad del instituto, generar estrategias que permitan hacer buena ciencia, competitiva a nivel internacional, en equilibrio con trabajo que permita también la aplicación del conocimiento en programas relevantes para la solución de problemas del país. Revisar la manera en que se está estructurado actualmente el instituto y definir si es necesaria una reorganización que permita potenciar de mejor manera las capacidades con que cuenta a fin de tener un mayor impacto en las áreas sustantivas de la entidad. Propiciar la renovación de algunos laboratorios institucionales, aprovechar al máximo los que se fortalecieron en este periodo y buscar el desarrollo de otros en conjunto con otras entidades que permitan fomentar una mayor colaboración y el uso óptimo de los recursos. Impulsar un mayor fortalecimiento de los servicios nacionales, como el sismológico y el mareográfico, que representan una fuente importante de vinculación con la sociedad e incluso deben ser considerados como esenciales para asuntos de seguridad nacional. En este mismo sentido, fortalecer al servicio magnético, a los diferentes observatorios que dependen del instituto y también al Museo de Geofísica. Propiciar mecanismos que permitan una mayor comunicación con el personal académico y que contribuyan a generar una relación armónica con otros sectores del instituto, incluyendo al del personal administrativo. Continuar robusteciendo el desarrollo de la unidad que se encuentra en Michoacán, propiciando una mayor interacción con las instituciones regionales y con las propias de la UNAM en el campus Morelia. Estimular la movilidad de académicos y estudiantes entre ambas sedes para promover una mayor colaboración y el desarrollo de un sentido de cuerpo institucional. Promover medidas que fomenten una mayor capacitación de los técnicos académicos. Propiciar, junto con otras entidades, el incremento de la matrícula en el posgrado en Ciencias de la Tierra y analizar su estructura y objetivos para buscar una mayor vinculación con diversas instancias, tanto públicas como privadas, para que puedan captar a los egresados. Redoblar los esfuerzos para vigorizar el programa de licenciatura en el que participa el instituto y robustecer los esquemas institucionales que han venido permitiendo obtener mayores recursos financieros para el apoyo de los proyectos del instituto. Son estos algunos temas que los diversos grupos que participaron en el proceso de auscultación expresaron en las últimas semanas y que nuevamente le pido al director tome en cuenta para sumarlos a aquellos que ha considerado instrumentar en su plan de trabajo
el cual, por supuesto, pues deberá de contener también la opinión del personal de este instituto. El Instituto de Geofísica inicia un nuevo ciclo, enfrentando una realidad nacional e internacional nada sencilla, con situaciones críticas en varios aspectos. Los retos son muchos, variados y complejos, pero el sustrato del que se parte es sólido y se cuenta con elementos suficientes para enfrentar los desafíos con esperanza y con entusiasmo. Se requiere voluntad, esfuerzo, tenacidad y compromiso, y eso, estoy seguro, existe abundantemente en este instituto. Siempre ayudará, por supuesto, el encarar esos desafíos trabajando en equipo, con unidad y claridad de metas y echando mano de la creatividad. Quisiera también aprovechar esta oportunidad para hacer un reconocimiento explícito y agradecer la labor y la entrega del doctor José Francisco Valdés Galicia al frente de este instituto durante los últimos 4 años. A él y a su equipo cercano de trabajo que le acompañaron en el desarrollo de las tareas para impulsar a la entidad. Considero que bajo su liderazgo se obtuvieron importantes avances en diversos ámbitos de la investigación, de la docencia, la vinculación, la difusión y la creación de infraestructura que sin duda fortalecieron a esta entidad académica y promovieron su desarrollo. Su participación siempre profesional en el ámbito del Consejo Técnico de la Investigación Científica fue también invariablemente en el sentido de apoyar las mejores causas de la universidad, impulsando siempre los intereses del Instituto de Geofísica. Su esfuerzo comprometido y los logros alcanzados nos permiten expresarle con gratitud: misión cumplida, doctor Valdés. Finalmente, le reitero una cordial invitación a toda la comunidad de investigadores, técnicos, estudiantes y trabajadores administrativos a sumar sus esfuerzos a los del doctor Iglesias para asumir con responsabilidad y unidad la tarea de continuar fortaleciendo y engrandeciendo esta entidad académica durante los próximos 4 años. Les refrendo que la coordinación a mi cargo trabajará estrechamente con ustedes para alcanzar las metas académicas que se propongan. Una vez más, muchas felicidades a esta comunidad y a su director. Enhorabuena. Señor coordinador, doctor Carlos Aramburu de la Hoz, directores, directoras de otros institutos, facultades, investigadores eméritos, compañeros académicos, estudiantes y trabajadores administrativos. La Junta de Gobierno de esta gran universidad ha tenido a bien designarme director de este instituto. Este es el mayor honor que he tenido en mi vida y es sin duda la mayor responsabilidad que se me ha encargado. Mi compromiso es asumirla con seriedad, con lo mejor de mis cualidades, que son sobre todo mi honestidad moral y la capacidad para conciliar los diferentes intereses de este gran grupo de trabajo. Reconozco en el instituto la labor de los que lo han construido, de los investigadores eméritos, de los exdirectores. En especial reconozco la labor del doctor Valdés Galicia, quien ha mostrado en múltiples ocasiones su compromiso con el instituto. Rindo homenaje también a los que ya no están y que han laborado aquí, y que todo lo que tenemos es también gracias a ellos. Esta responsabilidad es mayor porque los demás candidatos a la dirección son investigadores destacados del instituto, personas muy estimadas en la comunidad por unos y otros. Aprendí mucho de ellos. Los grupos que los apoyaron fueron siempre conmigo generosos y respetuosos, y devuelvo a ellos las deferencias que hicieron hacia mí. Desde luego, el grupo más cercano de apoyo está constituido de una nueva generación de jóvenes investigadores, técnicos académicos, de investigadores consolidados, de estudiantes y trabajadores administrativos que confiaron en el proyecto que presenté, lo mejor de mí para ustedes. Soy universitario desde los 16 años, estudié la licenciatura aquí y fui formado como científico dentro del posgrado en Ciencias de la Tierra en este instituto. Muchos de ustedes han sido mis profesores, si no en las aulas, en los pasillos y en los diferentes ámbitos de mi formación. Con algunos de los trabajadores administrativos compartí las guardias que a mí me tocaban del Servicio Sismológico Nacional, y con otros he trabajado en las diferentes áreas del instituto y del posgrado. Mi solidaridad para ustedes también. Formaré el mejor equipo de trabajo
que permita la viabilidad del plan que presenté y fuera de lugares comunes, necesitaré el apoyo de todas las áreas del instituto y de todas las personas. Habrá una curva de aprendizaje y de estabilización de la transición. Les pido a todos el innegable voto de confianza. Gracias a todos.